Una vez más esta noche a la casa de Dios. Bienvenidos a todos aquellos que están con nosotros aquí para disfrutar y saborear lo que es la palabra bendita de Jesucristo. Bienvenidos también a aquellos que están con nosotros a través de nuestras estaciones de radio, a través de la televisión, a través del internet. Que el Espíritu de Dios hoy pueda hablarle a sus corazones y hoy puedan sentir la seguridad de que Jehová contesta, pero también Él escucha nuestras plegarias. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedirle al Dios del cielo que esté con nosotros en esta sala de Dios esta noche. Querido Padre que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos porque eres el Dios bendito, porque eres el Dios misericordioso, porque eres el Dios salvador. Gracias, Señor, porque durante toda esta semana has estado con nosotros. Has restaurado vidas a través de la televisión. Has tocado corazones a través de la radio. Ha liberado, Señor, almas a través del internet. Y esta noche, una vez más, queremos que tu Espíritu Santo se mueva libremente en este lugar y podamos sentir que somos nuevos por la misericordia de Jesús. Gracias, porque abrimos tu palabra, esperando encontrar bendición, salvación, libertad, gozo, restauración. Pero más que todo, queremos encontrarte a ti, Jesús. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel. Libro de Primera de Samuel, vamos a leer a partir del capítulo 1 y vamos a leer a partir del verso 1 en adelante. El personaje de esta noche es un personaje muy especial y es un personaje que se identifica con muchas personas hoy en día. Libro de Primera de Samuel, vamos a leer el capítulo 1 y leemos a partir del verso 1 en adelante. Hubo un varón de Ramataín de Sofín del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía.
Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Verso 6. Y su rival Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Cuando nosotros analizamos la porción bíblica, vamos a descubrir en toda la porción que cada esposo quiere darle lo mejor a su pareja. Por eso, cuando usted ve que llega el día de las madres, los esposos se desbordan, algunos de ellos ahorran, otros tratan de llevarle a la esposa. Mientras más grande la nevera, eso significa que hay, ¿qué cosa? Más amor. Mientras más grande es la lavadora y mientras más ciclos tenga la lavadora, eso significa que hay más amor. Mientras más ropa quepa en la secadora, eso significa que hay más amor. Sin embargo, la historia de esta noche nos dice que las lavadoras, las secadoras y las neveras de la vida nunca van a sustituir el amor. Por eso 1 Corintios capítulo 13 dice: al final de todo quedarán tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos, ¿cuál es? El amor. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó con amor. Cuando usted ve el más pequeño pececito, hace un par de semanas atrás estábamos en un evento evangelístico en Atlanta, y Atlanta tiene el acuario más grande del mundo. Y hermanos, es impresionante. Cuando fuimos allí, vimos peces de todos los colores. Fue, y entonces al final el pastor nos llevó al área principal del acuario. Y es una ventana inmensa, y allí en esa ventana había tiburones, había de toda especie, peces grandototes allí. Había un mero que parecía casi hermano mío de tamaño. Una cosa increíble. Y allí en esa variedad de peces, usted va a ver que en cada uno de ellos se refleja el amor de Dios. Y yo siempre me preguntaba, vimos unas peceras pequeñitas allí, que entré y me agaché con la orita, y cuando entré con la orita y me agaché, vi unos pececitos, óigame, que uno tenía que acercarse bien para verlos bien de cerca y ver los detalles de ese pececito. Y en esos detalles insignificantes para el ojo humano, allí están las pinceladas del amor de Dios. Pero esta mujer tiene un deseo. Ella dice: mucha gente, cuando lee la historia de Ana y Elcana, su esposo, cree que lo que Ana quiere con todo su fervor es un hijo. Y aparentemente la porción bíblica nos dice que sí, que ella lo que quiere es un hijo. Pero antes de esa situación de llegar al extremo del hijo, Ana tiene un problema adicional. Y el problema tiene nombre y apellido, se llama Penina. Y Penina es la otra mujer de su esposo. Estaré hablando para alguien que me escucha a través de la radio, que está compitiendo con Penina. Estaré hablando para una mujer que sabe en lo profundo de su corazón que a veces cuando su esposo llega tarde no es porque tuvo que trabajar horas extras, sino porque estaba visitando a Penina. Permítame decirle algo con todo el corazón y con todo el respeto que las damas se merecen. Y a los esposos se lo quiero decir: las damas no son tontas, hermano. A veces nosotros queremos engañar a nuestras esposas. A veces queremos meter unos cuentos que ni nosotros mismos nos creemos. Óigame, yo tuve una pareja que habló conmigo los otros días y la mujer vino molesta. Mire, pastor, mi esposo me engañó y lo encontré con una mujer en la casa. Y cuando lo encontré le dije: ¡ajá!
Me dijo, yo no la conozco. ¿Pero qué es esto? Pero si está contigo en la cama, ¿cómo que no la conoces? Y a veces nosotros nos hacemos unas clases de cuentos, hacemos unas clases de historias creyendo que las esposas de nosotros son tontas. Y ellas saben, quizás no la han visto físicamente, pero saben que hay una penina en el matrimonio. Porque ya los besos no saben iguales. Porque ya el cariño y la paciencia no es la misma. Porque ya el interés no es el mismo. Queridos del cielo, quiero decirle a la primera dama de la casa, nunca quiera competir con Penina, porque Penina y usted nunca ocuparán el mismo lugar. Pero mire este problema. Penina vive en la misma casa. No es como que él se va a otra casa y allá se encuentra con la otra. Aquí le tienen nombres diversos a las peninas de la vida, que no me atrevo ni a mencionar por respeto a las personas que están con nosotros en la radio y en la televisión. Pero Penina tiene muchos nombres en Puerto Rico, y muchos de ellos a veces son hasta merecidos, porque toda persona que entra como tercero a una familia viene a nombre de Satanás. Y dice que esta mujer peleaba con Penina, pero Penina, ¿dónde dormía? En la casa. Pero mire lo que llegó a pasar con Penina. ¿Cuál es el problema cuando usted le quita lo que a su esposa le corresponde y siempre la otra va a pensar que a ella también le toca qué cosa? Lo mismo. Y esta mujer llamada Penina critica, se burla, juzga, malinterpreta, irrita a Ana. Cuando iba toda la familia a llevar sacrificios al santuario de Jehová, yo me imagino a Penina mirando de reojos a Ana, como diciéndole, vas sola y yo voy con mis hijos. Para esto no hay que hablar mucho. Las miradas lo dicen que todo. Miradas hirientes, miradas de burla. Querido esposo que me escucha en este momento, no cambie su Ana por Penina. ¿Sabe lo que más le duele a muchas damas? Que Penina normalmente es más fea que Ana. Y dice, ay pastor, si me hubiese cambiado por una mujer bonita, pero mire qué porquería se consiguió. He escuchado eso miles de veces. Normalmente Penina, aunque tenga hijos, normalmente es como más descuidadita que Ana. Y esta Penina, querido, se burla de esta mujer porque esta mujer no tiene ¿qué? Hijos. Ahora yo quiero que usted lea conmigo la porción bíblica. Ana significa gracia o favor de Dios. Y esta mujer, a diferencia de Sara y a diferencia de Raquel, esta mujer hace algo que ni Sara ni Raquel hicieron. Y cuando usted analiza a Sara, a Raquel y a Ana, se va a dar cuenta que las tres tenían el mismo problema. ¿Y cuál era el problema de las tres? Que eran infértiles, que no tenían hijos, no podían traer a luz un hijo. Trataban, trataban y trataban, pero no llegaba. El mismo problema pasaba también con Sara. Pero entre todas estas mujeres, la única mujer diferente de todas fue Ana. Y le voy a demostrar por qué. Porque cuando usted lee la historia de Raquel, ¿qué le dijo Raquel a Jacob? ¿Dame hijos o qué cosa? ¿Con quién habla Raquel para hacer los hijos? Con Jacob. Ahora, ¿con quién habla Sara para hacer su hijo? Con Abraham. ¿Con quién habla Ana? ¿Hay una diferencia entonces? ¿Con quién habla Ana? Cuando usted lee conmigo en el capítulo 1, dice la palabra de Dios que Elcana en el versículo 8 le decía a Ana, Ana, ¿por qué lloras? Ana, ¿por qué no comes? Ana, ¿por qué está afligido tu corazón? Si usted llevara a Ana a un psicólogo, ¿qué le diagnostica el psicólogo? Óigame, ustedes son casi ya especialistas en psicología.
¿Verdad que ya queda tácito en el texto lo que le está pasando a Ana? Ana está deprimida porque el que está en depresión no come, se la pasa llorando y se la pasa afligido y triste su corazón. Pero permítame decirle que a diferencia de muchos que sufren de depresión hoy en día, Ana tenía una base fuerte para deprimirse. Pero hoy la gente se deprime si el carro se le poncha una goma. Hoy la gente, le pregunta a la gente, usted va al mall y usted ve a la gente caminando hacia abajo. Óigame, ¿qué te pasa? Estoy deprimido. ¿Y por qué? Porque a mi esposa se le pasó de sal la comida. Y eso es motivo para depresión. Y usted ve que los médicos son especialistas. Ya la gente lo ve entrar con la cara triste, ni le pregunta qué es lo que usted tiene. Fuáquete medicamento. Y parecemos sonámbulos en la calle. Y parecemos zombies en la calle. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a enfrentar nuestros problemas y a pedirle a Jesús, el Dios de la familia, que nos levante con su poder. Y estamos aprendiendo a depender de medicamentos. Ay, que mi esposa me ofendió, estoy deprimido. Ay, que mi hijo me dijo que yo soy una mala madre, estoy deprimida. Ay, ¿qué es esto? Usted tiene que tener el pellejo duro en el nombre del Señor. Porque si no va a vivir de medicamento en medicamento. Y esta mujer tiene todo el cuadro de depresión. Esta mujer llora. ¿Qué más dice el versículo 8? No come. ¿Qué más dice el versículo 8? Está afligida. ¿Qué más dice el versículo 8? ¿Qué dice? Léalo. El versículo 8 dice, además de eso, está afligido tu corazón. Y él le dice, mi Anita del alma, mi amor, mi cuchicuchi, mi bombón, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? No. Y está claro. Yo no estoy pidiendo otro hombre, yo lo que quiero es ¿qué cosa? Es un muchacho. Porque él viene tratando de sustituir el lugar del vacío del corazón de Ana. Y hay mucha gente hoy en día que está cometiendo el mismo error de Elcana. ¿Cuál es el error de Elcana? Que dice, no, yo mi corazón está vacío. Y usted ve que la gente, hay miles de denominaciones religiosas y todo el mundo, usted ve que hay una búsqueda especial y yo quiero buscar esto porque la gente reconoce que hay un vacío en su corazón, pero quiere cometer el error de Ana, quiere llenar el vacío que llena Dios con droga. Quiere llenar el vacío que llena a Dios con alcohol. Quiere llenar el vacío que llena a Dios con pornografía. Quiere llenar el vacío que llena a Dios con placeres. Quiere llenar el vacío que llena a Dios sudando toda la noche, bailando como un trompo en la discoteca. Y usted no puede cambiar y sustituir a Dios por otra cosa. El vacío que siente el ser humano, la necesidad que siente el ser humano de Dios, solamente la llena Jesucristo. Dígale al que está a su lado, Jesucristo te va a llenar. Entonces deja la droga, entonces deja la pornografía, entonces deja los placeres, entonces deja todas las cosas y quédate con Jehová. La palabra de Dios lo dice. Pero Elcana dice, mi amor, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo tu muñeco mejor que 10 hijos? No. Ana no le contesta. ¿Por qué no le contesta? Para que también Elcana no se uniera al combo de la depresión. Porque se iba a deprimir cuando le dijeran que él no es lo mejor. Y créame lo que le voy a decir ahora. Este hombre, Elcana, es un esposo modelo. Porque este hombre trataba bien a su esposa. Aún teniendo dos mujeres. Porque no coja ese modelo yo. Ah, es un hombre modelo porque tenía dos. No es eso, no se me aloque. Era un hombre modelo. ¿Por qué razón? Porque él trataba de eliminar el conflicto. Y aún Ana, sin tener hijos, no le correspondía nada. Pero él le daba una parte, dice, especial a Ana, para que ella se sintiera consolada. Pero queridos del cielo, vuelvo y repito, las neveras, las estufas, las lavadoras y las secadoras no van a sustituir lo que le corresponde a Dios. Y vuelvo y hago el énfasis, usted pasa todo el año siendo el marido más malcriado, más sinvergüenza y maltratando a la esposa y ni siquiera conversa con ella, ni le dice nada bonito y luego viene y se aparece con una secadora de esa que dice hasta versículo de memoria, se equivocó. El corazón de la esposa no se gana con lavadoras y secadoras. El corazón de la esposa se gana, digan las damas cuál es la palabra. Óigame.
Ustedes han dado en el clavo. El corazón de la esposa se gana ¿con qué? Con amor. Pregúnteme a mí, queridos. Yo veo a través de los ojos de mi esposa. Yo, es como si tuviese dos gringolas, así que se dice, ¿verdad? Como si tuviese dos gringolas de esos que le ponen a los caballos. Y yo todo lo que veo es al frente, es Menchi. Y miro los lados y Menchi. Y ella preocupada. Ay, mi amor, que estoy engordando porque estoy embarazada. Mi amor, si quieres quédate así toda la vida, a mí no me importa. Porque el amor supera todas las cosas, queridos. El amor es lo que llena el corazón. Pero ahora, por más regalos que le daba el Cana, Ana seguía llorando, sufriendo, no comiendo y en depresión. ¿Qué hace Ana entonces? No hace lo que hizo Sara. No hace lo que hizo Raquel. ¿Qué hace Ana? Lea conmigo el texto. Dice la palabra de Dios en el versículo 9 del capítulo 1. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella, ¿qué dice la palabra? Subraye las palabras que le voy a mencionar. Con amargura de alma, número uno, ¿qué hizo? Oró a Arnaldo, dice ahí. Oró al psicólogo, dice ahí. Oró al psiquiatra, dice ahí. Le oró al pastor, dice ahí. ¿A quién le oró? Le oró a Jehová. ¿Y qué hizo entonces con Jehová? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? Lloró ¿cómo? Abundantemente. Mire la diferencia ahora. Ana está llorando, el Cana se da cuenta. Ana está deprimida, el Cana su esposo se da cuenta. Ana no come, el Cana su esposo se da cuenta. Y ahora ella viene con los mismos síntomas. ¿Dónde quién? ¿Dónde Jehová? A nosotros nos han enseñado, no, usted debe ser fuerte, el Señor debe verlo a usted bien, el Señor debe verlo allí, no llore, que los cristianos no lloran, no llore, que los cristianos no sufren, no llore, que los cristianos no se deprimen. ¿Quién dijo eso? Usted debe venir con su sentimiento donde Jehová y hacer exactamente lo que hizo Ana, llorar ¿cómo? Abundantemente. Desahogarse con Jehová, decirle: Señor, mira, este marido mío me tiene cansado. Ojalá y se me queme la secadora para que tenga que comprarme uno toda la semana, a ver si se queda en quiebra y se da cuenta que lo que necesito no es secadora, es amor. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Ella le abrió el corazón a Jehová. Ella lloró amargamente. Ella lloró abundantemente. Pero le lloró ¿a quién? ¿Usted conoce gente que a todo el mundo le llora? ¿Usted conoce gente así? Se encuentra con el compañero de trabajo y le dice: ay, mi matrimonio está mal. Ay, por favor, ora por mí, mi matrimonio está mal. Se encuentra con otra compañera de trabajo y le dice: ay, tú sabías que mi matrimonio está mal. Por favor, ora por mí, mi matrimonio se está descacarando. Se encuentra con la prima y le dice: prima, tú sabías que mi matrimonio está mal. Ay, ora por mí, este hombre del demonio, mire, y cosas. Con todo, a todo el mundo le llora. Pero ¿cuántas de esas personas que usted le llora resuelven? ¿Cuántas resuelven? Ese es el problema. Cuando viene a ver, todo el barrio sabe todo lo que usted le está pasando. El que debe saberlo, ¿quién es? Jehová. Y cuando usted vaya donde Jehová, no le diga: Señor, mira, mi matrimonio está un poquito mal. No, dele descripciones allí. Siéntese con Jehová como hizo Ana. Mientras Penina estaba haciendo su sacrificio, mientras Penina estaba dando su ofrenda con todos sus hijos, mientras Penina se sentía la mujer más importante del mundo, ¿qué estaba haciendo Ana? Llorando ¿cómo? Abundantemente ¿a quién? Y usted se va a dar cuenta. Cuando Ana llora y le abre el corazón a Jehová, ni siquiera lo hace en voz alta, para que el sacerdote Elí, ni él se diera cuenta. A veces yo he llegado a la conclusión que los problemas que nosotros estamos pasando a la gente ni le importa. Y si se entera, no es para resolver, es para chimear. ¿A cuánto le ha pasado eso? Déjeme ver la mano. ¿Verdad que es mejor hablar abundantemente con Jehová? Porque el que resuelve se llama Cristo Jesús, queridos. Por lo tanto, esposa, si usted tiene una necesidad y no come y está afligido su corazón y llora y el muñeco le pregunta: mi amor, ¿no soy yo mejor que todas las cosas? Dígale: no, yo voy a hablar primero con Jehová. Y cuando hable con Jehová, entonces hable con el muñeco y se va a dar cuenta que ya con Jehová comienza la victoria. Mire esto ahora, lea conmigo. Dice el versículo 10,
Y ella con amargura de alma oró a Jehová, lloró abundantemente e hizo un voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella le está diciendo al Señor: mira, Señor, yo quiero que tengo un encargo para ti. Tres cosas. Número uno, si te dignares, dice el versículo 11. Número dos, si te acordares. Y número tres, y no te olvidares. El gran problema de la gente que comienza a caer en depresión, por la razón que sea, es que se siente como indigno. Siente que no es importante, se siente la persona más pequeña, se siente la persona más insignificante, se siente la persona que no tiene valor. Y entonces los medicamentos que toma es para inhibirle en su mente esos sentimientos, y que entonces le bloquean su cerebro para que usted pueda sentir y comenzar a buscar refuerzo solo. Pero mientras se refuerza una cosa, se debilita ¿qué? Otra cosa. Pero ella dice: Señor, yo me siento indigna, me siento una mujer insignificante, porque la palabra de Dios dice que los hijos son una bendición, pero yo no tengo ninguna bendición, yo no tengo ninguno. Y ella dice: si te dignares, número uno. ¿Qué más dice? Si te acordares de tu sierva. Ella le está diciendo: Señor, yo siento que de la única que tú te acuerdas es de Penina, porque Penina tiene hijos, pero tú no te estás acordando de mí, que yo también soy parte de este matrimonio. Yo quiero un hijo. Y ella no le dice: Señor, como digo yo, por ejemplo, cuando en los primeros meses de menchi, de embarazo, que uno no sabe qué viene, yo le digo: mira, Señor, a mí mándalo lo que tú quieras, mientras llegue sano, estamos en paz. Pero ella no, ella dice: no, mi encargo, ¿qué es? Yo quiero un varón. Como diría el abuelo mío, yo quiero un hijo varón del sexo masculino. Yo quiero un varón. ¿Por qué ella pide varón y no una hembra? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué ella dice? ¿Será que ella prefería solamente un varón porque quería tener un hombre en la casa? No, porque decía desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, el Señor dijo que iba a venir una descendencia y que venía el Mesías. Ella no estaba pidiendo un hijo cualquiera. Permítame decirle, ella estaba pidiendo que posiblemente en ella, la que se sentía indigna, la que se sentía olvidada, la que se sentía humillada, la que se irritaba cada rato por lo mismo, ella quería tener ¿a quién? Al Mesías. Ella quería que de su simiente viniese ¿qué? Un siervo de Jehová. Porque mire lo que ella dice en el trato. Ella hace un trato con el Señor en el versículo 11. Ella dice: si tú te dignares, si tú te acordares, si tú no te olvidares y me dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ahora, deténgase un momento como madre. ¿Qué es lo que esta mujer quiere? Porque yo quiero que usted se detenga conmigo un momento. Esta mujer no solamente está pidiendo un hijo. Esta mujer lo único que quiere no es un hijo. Ella lo único que quiere es parir un muchacho. Léalo. ¿Qué dice ella en el versículo 11, la parte final? Si tú le dieres a tu sierva un hijo, yo lo entregaré ¿a quién? No dice lo presentaré en la iglesia. No dice lo voy a dedicar a Jehová. Ella dijo: no, yo desde que nazca, yo se lo voy a entregar ¿a quién? A Jehová. Lo que ella quiere entonces es demostrarle a Penina que Jehová también está con ella. ¿Habrá alguien esta noche que lo que quiere es demostrarle a su familia que ha cambiado? ¿Cuántas personas han fallado en la vida y siempre lo siguen recordando el mismo error y el mismo pasado? Lo único que quieren es demostrarle a su familia que ya son diferentes, que ya lamentan el error que cometieron. Lo que quieren es que lo vuelvan a aceptar en casa como un hijo o una hija digna o digno. Pero eso no sucede. Porque mientras no llegue la bendición, mientras Jehová no escuche la plegaria y la conteste, Ana va a seguir siendo la segunda. Y ella dice: Señor, yo no, si quiere,
no me des muchachos para yo quedarme con ellos y criarlos. Yo lo que quiero es que tú me hagas parir. Yo quiero parir un muchacho. ¿Cuántas damas usted conoce? Como si parir fuera un trofeo grandísimo. Ella ni sabía lo que era traer un muchacho con dolor. Ella no le importaba el dolor. Mientras Penina la dejara tranquila, ella no le importaba parir el muchacho. Y si venían gemelos, no le importaba. Mientras lo para, aunque sea con dolor, y callarle la boca a Penina, ella quería parir un muchacho. Mira hasta dónde ha llegado esta mujer. Su dolor, su aflicción, su tristeza es tan grande que ella le dice al Señor, llorando abundantemente, yo quiero parir un muchacho. Ahora lea conmigo el verso 12. Dice que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, ¿por qué la tuvo? A la verdad que me causa risa leer eso. Esta mujer está en depresión, esta mujer está angustiada. Esta mujer está preocupada, esta mujer está herida. Viene a la casa de Jehová, cuando viene a la casa de Jehová a desahogarse, a abrirle su corazón a Jehová, el pastor de la iglesia, que es Eli, ¿qué le dice? Oye, mi muchacha, aquí no se viene borracho a la iglesia. ¿Cómo usted se hubiese sentido? ¿Habrá alguien aquí esta noche o habrá alguien que nos escucha a través de la radio que no ha llegado a la iglesia porque le hicieron creer que los ebrios de la vida no tienen misericordia de Dios? Porque le hicieron creer que los que han probado la droga no tienen misericordia de Dios. Ahora la gente se está aprovechando y ahora están haciendo iglesias que se llaman saliendo del closet. Y ahora todo el mundo, porque ellos quieren atraer a un segmento de la población. Todos los que quieran salir del closet, vengan a mi iglesia, que yo los recibo en el nombre del Señor. Pero ¿quién dijo que las personas que tienen una situación en su vida emocional, Dios no lo acepta, sea la iglesia que sea? ¿Quién dijo que hay una iglesia, un grupo o no? Los que son lesbianas van a la iglesia que está en tal sitio. Los que son homosexuales van a la iglesia de tal sitio. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que el Señor tiene para los borrachos una iglesia, para los drogaditos otra iglesia, para los gays otra iglesia, para los sinvergüenza otra iglesia, porque están en pornografía otra iglesia? Jehová es el mismo, queridos. Y Dios te acepta como eres, pero recuerdo, y quiero que usted lo recuerde también, que cuando Cristo pasa, ¿qué cosa? Algo pasa. Dios te ama como eres, pero Dios no quiere dejarte así. Él quiere hacerte tal cual como Cristo Jesús. Por eso es que el Señor dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, vamos a hacer al hombre ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. No a la imagen y semejanza de los hombres, no a la imagen y semejanza de grupos sociales, no a la imagen y semejanza del feminismo o del lesbianismo o del homosexualismo, esa imagen y semejanza de Cristo Jesús. No hay grupos para Jehová. Jehová es el único que vive, acepta, contesta y transforma para siempre. Y entonces le dice Elí a Ana, mija, ¿qué tú haces borracha aquí? Ana estaba borracha de sufrimiento. Ana estaba borracha de heridas. Ana estaba embriagada de una necesidad que quería que Jehová le contestara. Y dice la palabra de Dios, entonces Elí le dijo en el verso 14, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió y le dijo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces Elí le dice en el verso 17, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición, ¿qué cosa? Que le has hecho. Y yo quiero detenerme un momento esta noche. ¿Qué es lo que usted le ha pedido a Jehová? Cuando usted llega a la casa de Dios, ¿qué es lo que usted quiere que Jehová haga? Cuando usted viene donde Jehová, ¿cuál es el pedido de su corazón? ¿Qué es lo que usted quiere que el Señor haga en su vida? ¿Qué es lo que usted quiere que el Señor haga en su familia? Dígale a Jehová ahora. Y el Señor, mire lo que el Señor le dice a Ana a través de Elí.
El Señor le dice a través de Elí: vete en paz y el Señor te otorgue la petición de tu corazón. Pero hay algo extraño en esta porción bíblica. Cuando Elí le dice vete en paz, no le está diciendo vas a tener un hijo. ¿O sí lo dice? No lo dice. Y dice la palabra de Dios que aquella mujer, cuando Elí le dijo vete en paz, versículo 17, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué más dice? ¿Qué dice la Biblia suya? Y no estuvo más triste. ¿Qué es lo que está diciendo la porción bíblica? ¿Quién es el que saca al ser humano de la depresión? ¿Quién lo saca? Jehová. ¿En cuánto tiempo, cuánto dura el tratamiento de Jehová para sacar a alguien de la depresión? Instantes. Estamos hablando de un versículo 17 al versículo 18. En el versículo 17 Elí le dice: vete en paz y el Dios de Israel, no el Dios de los adventistas, no el Dios de los católicos, no el Dios de los pentecostales, no el Dios de los evangélicos, no es el Dios de los bautistas y los luteranos, no es el Dios de los gays, de los lesbianos, de los homosexuales, el Dios todopoderoso te conteste según la petición de tu corazón. Y cuando ella escuchó que el Dios todopoderoso podía contestar la petición de su corazón, automáticamente se fue la depresión. Porque ahora entendí que cuando Cristo llega a la vida del ser humano, no hay depresión que se mantenga. Cuando Cristo llega a la vida del ser humano, no hay enfermedad que se mantenga en pie. Cuando Cristo llega a las familias, no hay problema, no hay dificultad, no hay adulterio que se mantenga, porque llegó el Dios de Israel, Cristo Jesús. La gran pregunta no sería si llegó Jehová, la gran pregunta es: ¿está Jehová? Porque es muy fácil decir: yo quiero que tú contestes la petición de mi corazón, pero queremos que la conteste a nuestra manera y queremos seguir viviendo con Penina y con Ana. Y Jehová no está de acuerdo con eso. Yo quiero dejar claro esta noche que Jehová no está de acuerdo con Penina y con Ana. Porque muchos esposos dicen: ah, el Señor le contestó a Ana, pero no le mató a Penina. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia está diciendo, queridos, es que Jehová es el único Dios que convierte las metidas de pata del ser humano en una bendición. Por eso no significa que Jehová esté de acuerdo con que usted tenga a su Ana y también ¿a quién? A su Penina. No me malinterprete, porque mañana dicen: ah, el pastor Ronaldo Cruz dijo que yo me puedo conseguir una Penina y que Jehová va a contestar la petición de mi corazón. Si la petición de su corazón es esa, le tengo mala noticia, se va a quedar jamono. Porque Jehová no está de acuerdo con eso. Y la Biblia lo dice desde el principio. Pero el ser humano siempre anda buscando algo especial para cual, con lo cual tratar supuestamente de buscar una base bíblica para engañar a los demás. La Biblia es clara. A su Adán, ¿quién? Eva. Y a su Eva, no hay Penina en el medio, queridos del cielo. Y la palabra de Dios dice que Ana se fue en paz. Esta mujer tiene todo el culto llorando en la iglesia. Esta mujer tiene todo el día, mientras los demás adoraban y sacrificaban, esta mujer abría el corazón con lágrimas allí donde estaba. ¿Habrá alguien allí frente al televisor que está llorando desde que comenzó la programación de esta noche? Porque sabe que Penina está cerca, porque sabe que hay unos olores que llegan a casa que no son los tuyos, porque sabes que hay aflicción en tu corazón, porque a veces Penina te llama y te hace sentir humillada y te dice: mira, ahí te mando a tu esposo con un beso en la camisa que él ni cuenta se dio, para que lo veas, para que sepas que yo existo. Entonces, queridos del cielo, la palabra de Dios dice que a ti, mujer o caballero, que te sientes humillado o humillada, pídele a Dios lo que quieras y Jehová va a contestar la petición de tu corazón. ¿Sabe que Ana era una mujer de fe? Y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esta mujer se fue contenta, se fue sin depresión, se fue en paz, se fue tranquila y se fue sin hijos? Y todo el mundo quiere salir de la depresión cuando le contesten la plegaria. Pero esta mujer se le quitó la depresión sin que nadie le hubiese contestado nada. Solamente por fe creyó que Jehová había escuchado su clamor. A ella no le interesaba solamente tener un hijo. A ella no le interesaba solamente parir un muchacho y entregárselo a Elí para que se quedara en el santuario. A ella le interesaba que Jehová la escuchara. Mi papá
siempre cuando nos reuníamos en casa, nos sentamos en una sala como esta, mi papá y mi hermano siempre venían con un chiste nuevo a casa. Y yo no sé de dónde se sacaban los benditos cuentos, pero siempre llegaban, siempre los dos. Si mi papá es sinvergüenza, mi hermano le lleva ventaja. Son los dos y todo risa. Y siempre mi papá y mi hermano siempre están alegres. Y yo siempre voy a recordar un chiste que mi hermano llevó a casa. Y fue que salió un anuncio en el periódico. Y el anuncio del periódico decía: toda persona que quiera un par de zapatos, vaya a tal dirección que le vamos a dar el par de zapatos. Y la gente que necesitaba un par de zapatos, ¿qué hizo? Fue a buscar el par de zapatos. Y cuando llegaron, el señor entró, le dijo: mire, yo soy la persona que viene por el anuncio del periódico, por el anuncio de que están regalando un par de zapatos. Y la persona muy, muy amable, muy cortés, le dice: sí, seguro, aquí le vamos a dar el par de zapatos, pero le tengo una pregunta. ¿Usted quiere unos zapatos o unos tenis? Y el señor, sorprendido por la pregunta, dice: óyeme, dame unos zapatos, porque necesito esos zapatos para poder ir a la iglesia. ¿Cómo no?, le dice la señorita. Y la señorita le dice: bueno, si usted quiere los zapatos, cruce esa puerta que ahí le van a entregar los zapatos. Y el hombre va con su anuncio, cruza la puerta, y otra dama le dice: ¿usted es el señor que quiere unos zapatos, no unos tenis? Y el hombre, sorprendido por la amabilidad, le dice: sí, soy yo el que quiere los zapatos. Y la señorita le dice: pero permítame hacer una pregunta, ¿usted lo quiere brown o negro? Y el hombre dice: óyeme, dame los negros, porque el negro combina con todo. Y ella dice: bueno, si usted quiere unos zapatos y los quiere negros, entonces cruce esa puerta que ahí le van a dar los zapatos. Cuando el hombre cruza la puerta, entonces aparece un joven muy elegante y le dice: caballero, ¿usted es el que quiere los zapatos, los quiere negros? Pero yo le quiero hacer una pregunta, ¿usted lo quiere con cordones o sin cordones? Y él entonces le dice: óyeme, dame los zapatos sin cordones, porque a veces me levanto tarde para ir al trabajo y así gano más tiempo para cambiarme y llegar temprano al trabajo. Y dice: bueno, si usted quiere los zapatos sin cordones, entonces pase a esa otra puerta. El hombre pasa la puerta y otra dama le dice: usted es el caballero que quiere los zapatos, los quiere negros, los quiere sin cordones. Pero ella le preguntó: ¿usted lo quiere con la suela fina o con la suela ancha? Y entonces el hombre dijo: bueno, mire, démelo con la suela ancha, porque por allá por casa llueve mucho. Y entonces con la suela ancha yo puedo afincarme mucho más y no resbalarme cuando esté lloviendo. Y él le dice: gracias, caballero, por su información. Al cruzar esa puerta le van a entregar los zapatos. Cuando el hombre cruza la puerta está nuevamente en la calle. Y dijo el hombre: óyeme, no me dieron los zapatos, pero organizados sí son. Yo le pregunto, cuando leí la historia de Ana, me di cuenta y me acordé de esa historia que nos hizo mi papá un día en la sala en casa. Dios le contestó a Ana en ese momento. ¿Le dio Dios a Ana un hijo? No, en ese momento no se lo dio. Lo único que le dijo fue: sea contigo lo que tú le pidas al Señor. Inmediatamente el Señor Elí le dijo esto a esta mujer. La mujer se fue contenta, se levantó de su silla contenta. Se le fue la depresión, se le fue la tristeza. ¿Por qué? Porque ella tiene fe en que Jehová es el único que escucha, pero también, ¿qué cosa? Que contesta. ¿Qué usted está esperando para confiar en Jehová? Que le conteste. Entonces eso no es fe, eso es ser realista. Fe es creer aunque el hijo todavía no está. Y Ana es una mujer de fe. Y si usted quiere comprobarlo, lea el libro de Salmos, capítulo 119, el versículo 25. Todo el mundo cuando lee el libro de Salmos solamente se sabe el versículo 105, que es: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero el libro de Salmos dice mucho más que eso. El capítulo 119, versículo 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Ana creyó esas palabras. Ella sabía que podía ser vivificada, que podía ser restaurada, que podía salir de la depresión, aún el Señor no le contestara su oración. Si hay alguna esposa que está esperando que el Señor le cambie el esposo para creer en Jehová, entonces usted no es una mujer de fe. Si hay algún esposo que está esperando que la esposa sea menos peleona para entonces usted confiar en Jehová, entonces usted no es una mujer de fe. Porque fe es creer, tener la certeza de lo que se espera y una esperanza en aquello
que todavía no se ve. Quizás no se ve la alegría en tu familia. Quizás no se ve el amor en tu hogar. Quizás todavía no se ve el cambio en tu esposo. Y cada año sigue trayendo la bendita lavadora. Y cada año sigue trayendo la bendita secadora. Y cada año sigue trayendo la bendita nevera. Yo lo que quiero es amor y no se ve. Pero el que cree en Jehová, Jehová le contestará según la petición de su corazón. Óigame, eso es fe. Y Ana es un monumento hasta el día de hoy, cientos de años después, de una mujer de fe. Pero Ana no es solamente una mujer de fe. Ana es una mujer de palabra. ¿Sabe que Ana parió? Y el muchacho nació. Y ella le puso por nombre Samuel. Y sabe que Ana inmediatamente dejó de darle el pecho a su hijo, dice el capítulo 2. Ella se lo llevó a Jehová. Y mire lo que como Ana oró. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1, versículo 7 y versículo 8. Dice la palabra de Dios: mi corazón sin hijos, es esta oración, señores. El hijo no ha llegado. Yo quiero que usted lea el texto, los tres versículos 1, 7 y 8. Sin hijos todavía. Dice el verso 1: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en su salvación. Versículo 7: Jehová empobrece, ¿y qué más dice? Y Jehová enriquece. Jehová abate, pero también ¿qué cosa? Se enaltece. Versículo 8: Jehová levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Esto es una oración de fe. Cuando Samuel nació, ella se lo entregó a Jehová. Posiblemente cuando Ana le entregó a Samuel a Jehová, ella dijo: mi único hijo se lo doy al Señor. Ella no sabía si podía tener otros. Ella le entregó a Jehová lo que le prometió. Y sabe que era Samuel todo lo que Ana tenía, porque ella tenía a Elcana, pero Elcana no era solamente de ella. Lo único que era de ella, ¿quién era? Y sabe que lo único de ella, ella se lo entregó a Jehová. Y mucha gente cree que lo que ella le entregó a Jehová fue solamente a Samuel. Permítame decirle, si usted no lo había notado, para que no se vaya sin esa información, ella le entregó a Jehová sus lágrimas también. Era lo único que tenía. Ella le entregó a Jehová sus heridas también. Ella le entregó a Jehová sus momentos de ira, de coraje por Penina. También se lo entregó a Jehová, porque era lo único que tenía. Y nosotros todavía nos atrevemos a darle al Señor lo que sobra. Y usted ve la gente preocupada cuando están cantando el canto de los diezmos y las ofrendas, y están cantando, y usted ve la gente preocupada, y usted le ve una cara de aflicción por los 10 pesitos que le está dando a Jehová, cuando la realidad es que lo que le está dando a Jehová es obra. A Jehová no le interesan las obras. A Jehová no le interesa lo que a usted le queda. A Jehová le interesa que usted le dé todo lo que tiene, aunque lo único que tenga sea lágrimas y aflicción y depresión. Mire qué cosa. Todo el mundo quiere darle a Jehová lo mejor. Pero ¿qué era lo mejor que tenía Penina? Depresión. ¿Qué es lo que tenía Ana? Depresión. ¿Qué era lo único que Ana tenía? Esterilidad. Una mujer infértil. Una mujer que no podía tener hijos. ¿Qué era lo único que Ana tenía? Dolor. ¿Qué era lo único que tenía? Y la Biblia lo dice y lo marca. Tenía lágrimas ¿cómo? Abundantemente. Y lágrimas abundantes le dio a Jehová. Y por cada lágrima abundante, Jehová la reconcilió con el cielo. ¿Sabe que Samuel no fue el único hijo de Ana? Ana tuvo 5 hijos. Pregunto, ¿vive Jehová o no vive Jehová? Y óigame las palabras de Elí.
las voy a hacer las palabras de Arnaldo esta noche. Y creo que no le falto el respeto al copyright de Eli esta noche, porque sé que no eran palabras de Eli tampoco, eran palabras de Jehová. Y Jehová no tiene derecho de autor. Él comparte su mensaje con el mundo. Y hoy lo quiero compartir con ustedes nuevamente. Y Arnaldo dijo a la gente que está en el poblado del Rosario, a la gente que está en la isla de Puerto Rico, a la gente que nos escucha a través de las emisoras, a la gente que está frente a su televisor, a la gente que está frente a su computador, Arnaldo dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue aquí y ahora la petición de tu corazón. Óigame, pero para eso hay que tener fe. El trío va a cantar, y mientras el trío canta esta noche, yo quiero invitar a personas que han derramado lágrimas abundantes, a personas que han sufrido en gran manera, a personas que las peninas de la vida le han quitado la fe y que hoy quieren decirle al Señor: Señor, quiero irme de la iglesia del Rosario, del poblado del Rosario esta noche en paz. Quiero apagar la radio esta noche en paz. Quiero darle shutdown al computador en paz. Quiero apagar el televisor esta noche en paz, porque ya sé que Jehová contestará la petición de mi corazón. Y esta noche, mientras el trío canta, yo voy a pedir al Señor que te dé paz. Pero esta noche tú también debes tener fe. El trío no va a cantar hasta que 10 personas se levanten conmigo ahora en este lugar. Le digan al Señor: yo quiero tener fe esta noche. Pero tener fe de que Jehová ya a partir de hoy va a comenzar a contestar la petición de mi corazón. ¿Quién es esa primera mujer o hombre de fe de esos 10? Voy a invitar solamente 10 personas ahora. Vengan y acompáñenme a este lugar. Gente que quiere decirle al Señor: te estoy trayendo solamente lágrimas abundantes posiblemente, pero yo quiero sentir, Señor, que esta noche tú vas a contestar la petición de mi corazón. 10 personas solamente. 5. Ahí están los 10. Ahora el trío va a comenzar a cantar. Mientras el trío canta, entonces 10 por 5, 50. ¿Cierto? Entonces yo voy a esperar 40 personas más que completen los 50 que están aquí, que quieren que Jehová le conteste esta noche, no quizás como quieras, sino que hoy te vayas en paz porque te vas seguro de que Él va a contestar la petición de tu corazón. ¿Cuál es? No sé, pero Jehová lo debe saber. Y esta noche le voy a decir algo más sin ofender: a mí no me importa tampoco. ¿Saben por qué? Porque yo no resuelvo nada, estrella. El que resuelve, ¿quién es? Posiblemente cuando usted esté orando así en silencio y se vea moviendo la boca, yo digo: pero ven acá, ¿y qué le pasa a Leslie? Estará ebria. Pero no, queridos, estamos necesitados del vino de la salvación de Jesucristo. Y mientras el trío canta, me faltan 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, hay 20 personas. Me faltan 30 personas que se levanten y vengan aquí al frente y le digan al Señor: me quiero ir esta noche en paz. Me contestes o no, yo creo que tú eres el Dios de mi salvación y que tú vas a eliminar las peninas de mi vida. Posiblemente penina sea un préstamo, posiblemente penina sea una depresión, posiblemente penina sea una decisión mala del pasado, posiblemente penina sea un pecado que aún te persigue. No importa qué nombre tenga penina, esta noche Jehová tiene el poder para contestar la petición de tu corazón. Mientras el trío canta, levántate con fe. Faltan 26 personas a este lugar con fe, y dígale al Señor: me quiero ir como Ana en paz, sabiendo que el Dios poderoso se llama Jehová. A pesar de mí.
mi lado estás, tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana Padre que estás en el cielo,
Venimos a ti con lágrimas abundantes, con heridas por decisiones de las cuales no nos sentimos orgullosos. Venimos a ti golpeados, burlados por el mundo, despreciados por la familia, por la sociedad. Pero hemos venido al Dios que todavía es fiel y que esta noche nos va a enviar a casa en paz, que esta noche nos va a ayudar a cerrar nuestros ojos tranquilos al saber que Jehová contestará los pedidos de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque fuiste, porque eres y porque serás fiel. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.